levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ocurrió un milagro tan grande, hermanos, que no solamente nuestros pecados fueron perdonados, sino que fuimos sellados, nos dice Efesios 1:13, con el Espíritu Santo de la promesa, y el Espíritu Santo siempre estará presente en nuestros corazones, hermano. Gloria a Dios por eso. Ese mismo Espíritu que dice la Biblia en el libro de Génesis, que se movía sobre la faz de las aguas, cada vez que Dios hacía algo, era a través del Espíritu Santo que creó el cielo, creó la luna, creó las estrellas, creó los animales, creó los humanos, creó todo lo que vemos, hermano, en el poder del Espíritu Santo. Aquel mismo Espíritu que levantó a Lázaro de los muertos, aquel mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese poder está disponible para nosotros, hermanos. Ese poder puede sanar cualquier dolencia que puedas tener, ese poder puede ayudarnos en cualquier problema, ese poder puede unir nuestra familia, ese poder puede salvar nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, ese poder te da paz, hermano. Ese poder te motiva, ese poder te exhorta, ese poder te salva del infierno, ese poder nos llevará al cielo un día. Y ese mismo poder está disponible, no solo para la salvación, sino para vivir nuestra vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Por eso el título de esta mañana es, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué debo hacer para experimentar, para vivir con el poder de la resurrección, hermano? Quisiera preguntarles, ¿qué hay antes de la resurrección, hermano? ¿Alguien sabe qué sucede antes de la resurrección? La muerte. Levante su mano, ¿quién quiere experimentar el poder de la resurrección, el poder del Espíritu en su vida, hermano? Levante su mano, ¿quién quiere experimentarlo? Qué bendición, hermanos, pueden bajarla. Antes de la resurrección, primero debe haber una muerte. Si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, primero tenemos que morir. Morir a nosotros. Estamos tan llenos de nosotros, hermano. Estamos tan llenos de mí, de mí y de mí. ¿Sabes por qué a veces tenemos un cristianismo que nada ocurre? Porque no morimos, hermano. Estamos vivos, nuestra carne. Para poder vivir en el poder del Espíritu Santo es necesario que primero podamos morir, hermano. Y el ejemplo nos lo dejó nuestro Señor. Vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías capítulo 53, versículo 3. Para experimentar el poder de la resurrección, primeramente debemos morir a nosotros. Nos dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. La primera palabra que nos dice la Biblia en este versículo fue que Jesucristo fue despreciado, hermano. La palabra despreciado es que no le tenían en estima. ¿Sabes por qué las redes sociales, hermano, Facebook o cualquiera de ellas, tienen tanto éxito? Porque no nos gusta sentirnos despreciados y nos gusta que alguien nos ponga un like. Ah, mira, alguien me quiere. Me siento apreciado por alguien. Por eso tiene tanto éxito. ¿A quién le gusta ser despreciado en esta vida? A nadie. Por eso tiene tanto éxito, hermano. Y por eso tenemos cero poder en nuestras vidas. Porque queremos ser agradados por todos. No queremos ser despreciados. Jesucristo vivió en el poder del Espíritu Santo, pero para poder reinar con ese poder, primero sufrió en esta cruz, primero sufrió en este mundo con el desprecio. Queremos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y sin cruz no hay corona, hermano. Si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, es necesario que te desprecien, hermano. No es un mensaje muy, muy bonito. Pero por eso no hay poder en nuestra vida. Por eso es todo mecánico. Preferimos ser agradable a todo, hermanos, cuando es necesario que seamos despreciados como nuestro Señor. Buscamos la aceptación de las personas más que del Señor. Y dice Cristo, ya tienes tu recompensa. ¿Quieres ser agradado por las personas en tu trabajo, en tu lugar de escuela, conforme sea el área en la cual estás?
Y a veces nos brincamos esta área que es necesaria en la vida de un cristiano, que es ser despreciado, hermano. Aquellos cristianos que por su fe, al ser cristianos, llegaban con su familia, acepté a Cristo como mi Salvador, ¿ya eres aleluya? ¿Te lavaron el cerebro? Vamos a ser despreciados. Ahí vas otra vez con la Biblia. Todos en un principio en el cristianismo tuvieron conflictos con sus familiares, los verdaderos cristianos. Seremos despreciados. Hermano, qué triste se siente cuando alguien te desprecie, que alguien no te valore. Pregúntate, ¿alguien alguna vez te ha despreciado? Hermano, no es algo bonito, no es algo que nos guste recordar. Pero la primera palabra en el sufrimiento de Cristo fue que Él fue despreciado. ¿Te imaginas que te esmeras en invitar a alguien a comer y estuviste todo el día cocinando y llegas y desprecian tu comida y te dicen, yo no quiero esto? ¿Cómo te sentirías? ¿Le dirías Dios te bendiga? No, hermano, nos enojaríamos. No nos gusta que nos desprecien. ¿Qué prefieres? ¿Ser aplaudido y apreciado y cero de poder en tu vida? ¿O ser despreciado y que el poder de Dios repose sobre tu vida, hermano? Yo prefiero que dos, tres me desprecien y que el poder de Dios esté en mi vida. A ser agradado por medio mundo, hermanos. Pasaremos por desprecios, no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino aquel dulce cantor de Israel nos da el mismo ejemplo, que seremos despreciados. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10. Sabemos que la esposa de David era Mical. Mical era la hija menor del rey Saúl. La esposa de David, si pudieran recordar la historia, cuando David era pequeño y iba a vencer a aquel gigante, Saúl les iba a dar un premio, y el premio al que venciera y matara ese gigante era que le iba a dar a su hija menor, y su nombre es Mical, para que supieran de quién estamos hablando. Nos dice la Biblia, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó. Y escapó aquella noche. Qué terrible vivir en el palacio, hermanos, durmiendo con el enemigo ahí con David, que quería aventarle la lanza. Y la Biblia dice que evadió esa lanza dos veces. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Lo iban a matar en la mañana, mas Mical, su esposa, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, y huyó, y escapó. Y qué bendición cómo Mical ayudó a David, amén, hermanos. Pero fíjate, si quieres experimentar el poder de la resurrección, vas a ser despreciado de vez en cuando, aún por las personas que antes te apreciaban. Mical era su mujer. Ahora veamos qué hizo más adelante, 2 Samuel 6:15. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15. Nos dice la Biblia, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. El enemigo se había robado el arca del pacto, había enseñado lo que era el arca del pacto, representaba la presencia de Dios, y en eso David vuelve a la ciudad de David con el arca y están contentos, están con júbilo, como un cristiano debe estar alegre, hermanos, porque es cristiano y tiene la presencia de Dios. Y David traía trompeta, estaba contento, hermanos. Versículo 16, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que ¿quién? Mical, recuerden quién es Mical, su esposa, hija de Saúl, miró a lo lejos que él andaba ahí haciendo baile, hermanos, por lo contento que estaba, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y Mical le menospreció en su corazón. Llegó bien contento, traemos el arca del pacto y su esposa desde el balcón en una ventana. Empieza a menospreciarlo. ¿Y este por qué anda tan contento? ¿Qué le picó? Vamos a ser menospreciados por las personas que nos aprecian. Mical un día lo ayudó y al otro día se burlaba de él.
Nuestro Señor entraba con ese pollino. ¡Hosanna! ¡Hosanna! Al que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna! En las alturas. Y al poco tiempo esa misma gente le decía: ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Porque debemos sufrir si también queremos reinar. Nadie le gusta ser despreciado. Pero tenemos que aprender a ser despreciados para que repose sobre nosotros el poder de Dios, hermanos. Pregunta: ¿Jesucristo fue despreciado en esta tierra? Sí. Los mensajes de hoy en día es: tú acepta a Cristo y toda la gente te va. Hermanos, eso no está en la Biblia. Acepta a Cristo y te van a despreciar como a Cristo. Eso sí está en la Biblia. ¿Cómo no gozarse al tener la presencia de Dios, hermanos? Y de igual manera nosotros vamos a regresar contentos a la casa después del servicio y les contaremos a algunos familiares, aquellos que vinieron al servicio de las 6. Pasamos un buen tiempo, cantamos, tomamos un cafecito, hermanos, y celebramos que Cristo está vivo, hermanos. Y no falta que el tío a las 6 de la mañana. ¿Y para qué? ¿Que no tienes nada que hacer o qué? Y tu propia familia te va a despreciar. Hombre, como que ya es mucho eso de Cristo, ¿no? Y esa Biblia ya no la sueltas. Pero algunos anteriormente tomaban y nunca decían: ya suelta la botella. Pero ahora que es con la Biblia, oye, como que ya es mucha Biblia, ¿no? Porque para lo bueno va a haber desprecio. Tienes que estar dispuesto a sufrir y ser despreciado por la gente que te ama. Si quieres que el poder de Dios repose sobre tu vida. Jesucristo fue despreciado. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Nehemías 2:19, esto no solamente está en la vida de Cristo, sino a través de los héroes que consideramos héroes en la Biblia. Sufrieron menosprecio. Nehemías 2:19, sabemos que en el capítulo 1 Nehemías ora y Dios pone en su corazón aquel gran propósito de reedificar la ciudad que había sido destruida. Y mientras estaban empezando a juntar, hermanos, sabemos la historia, empezaron a trabajar, tenían ánimo voluntario y llevaron la mitad del muro. Nos dice: pero cuando lo vieron Sanbalat, sabemos Sanbalat y Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, se burlaron de Nehemías y nos, ¿qué dice ahí, hermanos? Despreciaron. ¿Qué es esto que hacen vosotros? Más adelante dice: terminarán en un día. Despreciaron a Nehemías, despreciaron a David, despreciaron a nuestro Señor Jesucristo y nos van a despreciar a nosotros. Buscamos tanta aceptación en la gente, busquemos la aceptación de Dios, hermano. Pablo dijo: yo no sería más siervo de Dios si tratara de agradar a los hombres. Por eso a veces estamos tan tristes, hermano. Me saludan o no me saludan, ¿qué importa si me saludan o no, hermano? Yo quiero ser aceptado ante Dios, hermano. Seremos despreciados, no es tal vez. Solo si quieres el poder de Dios en tu vida. Si no, está bien. Pero tenemos que sufrir, hermano. Sufre, pues, penalidades como buen soldado de Jesucristo. No vivamos un cristianismo de papel, hermanos. Estemos firmes en el Señor, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, hermanos, sabiendo que vamos a ser despreciados. No es un mensaje con mucho éxito, pero es un mensaje bíblico. No solamente dice despreciado. Ese texto de Isaías después dice despreciado y desechado. Llegan con Pilato, le entregan a nuestro Señor. La tradición era que podían soltar a una persona. Se acerca a Pilato y le dice al pueblo: ¿a quién quieren que suelte? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Y cuando dijo Jesús, toda la gente empezó a decir: ¡crucifíquenle! 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 Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque los suyos le despreciaron. No solo lo despreciaron, lo desecharon. Muérete. Aquellos a los cuales él vino a amar,
lo pusieron en una cruz. Porque como cristianos seremos despreciados y seremos desechados de vez en cuando. No solamente dice eso, después dice que él es varón de dolores. La palabra cristianos es ser como Cristo. Nos gusta la parte de reinar con Cristo, nos gusta la parte del poder del Espíritu Santo, pero no nos gusta la parte de varón de dolores. El paquete va completo. Como cristianos debemos de ser varones de dolores. Sin crucifixión no hay resurrección, hermano. Dice la Biblia que le dieron 39 latigazos. ¿Te imaginas los pulmones cómo estaban después de tantos golpes que le causaba trabajo respirar? Una corona de espinas, a veces pensamos que solamente fue un sufrimiento. Pero hermano, ¿cuántas espinas no tenía esa corona? Y en cuanto le empujaban, todas y cada una de ellas encajándose en su frente. Varón de dolores, hermano. Le escupieron en su rostro, golpearon su cabeza con una caña. Y mientras le golpeaban, le decía, profetízanos quién te pegó, haciéndole escarnio. Varón de dolores. Sediento le dieron a beber vinagre. Algunas personas creen que la cruz pesaba aproximadamente 130 kilos y la tuvo que cargar por aproximadamente medio kilómetro. Y mientras iba cargando esa cruz tan pesada, la gente se burlaba. Mira, dice que es el rey de los judíos. Que Dios le salve. Burlándose la gente que él vino a amar. La gente por el cual él vino a dar su vida. Esa misma gente lo entregó. Varón de dolores. La historia cuenta que los clavos eran de 12 centímetros aproximadamente esta medida. A veces solo pensamos en el clavo, pero no solamente pienses en el clavo, piensa en cada martillazo, mano. No entró a la primera. Cada martillazo, hermanos, entraba cada vez más. Cada vez más por las venas, hermano. No solamente en las manos, pero en aquellos dos pies juntos, cada martillazo. Varón de dolores. Porque va a haber veces que te van a clavar en una cruz, hermano. Al moverse un poco de la cruz, ¿te imaginas el dolor que sentía? Estando en esa condición tan fuerte, hermanos, todavía él exclama y dice, Padre, perdónalos, varón de dolores. Una lanza en el costado, por mencionar algunas cosas. No solamente dice eso el libro de Isaías, después nos dice, experimentado en quebrantos. Es como si dijera, tenía una maestría en quebrantos. A nosotros nos gusta recordar los quebrantos que hemos tenido. Pero si queremos tener el poder de Dios en nuestra vida, debemos de ser personas que experimentan el quebranto. Después nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Sabes cuántas personas se escondieron de Jesús y le dieron la espalda a Jesús? ¿Sabes cuántos, hermano? Todos. No, pero Dios, pastor. Todos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le contesta así, Dios Padre. Porque si tú quieres reinar con Cristo en esta tierra, tienes que sufrir. No hay de otra manera. Va a haber veces que te vas a sentir bien solo. Hasta con Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si así se sintió Jesucristo en la tierra, ¿no crees que tú y yo nos vamos a sentir así de vez en cuando? Vayamos a 2 de Timoteo 4:16, nuevamente, esto no solo lo experimentó Pablo, nuestro Señor Jesucristo, sino lo experimentaron tantas personas más en la Biblia, dándonos el ejemplo de que si queremos disfrutar del poder de la resurrección, primero debemos morir. El apóstol Pablo dice, en mi primera defensa, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Ninguno. ¿Qué significa ninguno? Eso significa ninguno. Pablo dice, ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me desampararon. A ver, veces que te vas a parar bien solito, hermano. Todos me desampararon. Y me encanta lo que dice. Vamos a leerlo juntos lo que dice después. No le sea tomado en cuenta. Una persona una vez me dijo, ¿cómo quisiera ser como Pablo y todo lo que hizo? Sí, todo es todo. A veces nada más pensamos en los viajes misioneros que hizo en el libro de Hechos. Las iglesias se comenzó en Filipo, en Corinto. No, eso va después. Eso es el poder de la resurrección, pero primero está la cruz. Primero está que Pablo se sentía solo y probablemente ya no quería seguir adelante, como tal vez algunos se sienten en esta mañana. Todos me desampararon, y le dice, no les sea tomado en cuenta. ¿Cómo actúas tú cuando todos te abandonan? ¿Dices lo mismo que Pablo, no les sea tomado en cuenta? No. ¿Alguien se olvida de ti 5 minutos? Uf, hermano, la gran tribulación. Ah, vas a ver. No le se ha tomado en cuenta. El apóstol Pablo siempre guardaba y cuidaba su corazón. Isaías nos sigue diciendo, no solamente fue experimentado en quebrantos, como que escondieron de él su rostro todas las personas, sino después nos dice que él fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto que hemos visto, hermanos, solamente es un versículo de lo mucho que Cristo sufrió. Si somos cristianos, debemos de padecer todo lo que Él padeció, hermanos. Quiero que te hagas una pregunta de una manera muy personal. ¿Realmente quieres experimentar el poder de la resurrección en tu vida, hermano? ¿Realmente quieres experimentarlo? Qué bendición que un hermano quiere. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Muchos cristianos nunca experimentan el poder de Dios en su vida. Y no lo voy a poner muy arriba simplemente porque no estás dispuesto a sufrir. Para experimentar la resurrección, primero debes morir. Pablo dijo, pero cuántas cosas serán para mí ganancia, las he estimado, ¿qué dice ahí, hermanos? Como pérdida. Primera vez que dice como pérdida. Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿cómo dice ahí? Segunda vez, como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Wow. Y luego le añade, y lo tengo por basura. La versión antigua usa la palabra y lo tengo por excremento. ¿Estimamos todas las cosas como pérdida, hermano? A veces siento que amamos más este mundo de lo que amamos a Dios. A veces siento que amamos más la aceptación de las personas que la voluntad de Dios. Todo como pérdida. Tenemos que perder algunas cosas en nuestra vida deben morir para ganar lo más importante, hermanos. Versículo 10 nos dice, a fin de conocerle. Ahí no se acaba el texto. Y el poder de su resurrección. ¿Por qué Dios bendijo tanto al apóstol Pablo? ¿Por qué Dios lo usó de una manera tan grande? Porque el poder de la resurrección moraba en la vida de Pablo. Pero no fue gratis. A todo hubo un tiempo en su vida que le tuvo que haber dicho no, no. Y estimaba lo que amaba como pérdida. Por amor de Cristo. El mismo apóstol Pablo, vayamos a Gálatas 2:20, un texto conocido por muchos. Este poder está disponible para vivir una vida sobrenatural cristiana. Pero es necesario morir. Gálatas 2:20 nos dice la Biblia. Con Cristo estoy juntamente. ¿Qué dice ahí? Yo te pregunto, hermano, ¿tú estás crucificado con Cristo?
¿Mueres a ti cada día? ¿Le dices a Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Por qué reinó y Dios lo usó tanto? Porque estaba muerto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y una palabra tan importante para el vocablo cristiano: y ya no vivo yo. Nuestro problema es que estamos muy vivos para nosotros, para lo que nosotros queremos. Mi agenda, mi tiempo, lo que yo quiero. Si Dios me pide algo, no lo hago. Leo la Biblia cuando quiero. No oro porque me da flojera. No salgo a predicar el Evangelio porque me da pena. No hago la voluntad de Dios. El problema es que nosotros estamos vivos. Por eso no hay poder. Y ya no vivo yo. Más adelante el apóstol Pablo dice, cada día muero. ¿Sabes que nuestra antigua naturaleza sale cada día? Y los deseos pecaminosos que teníamos vuelven a surgir, aunque seamos cristianos con los tiempos de años que gusten. Debemos crucificar nuestra carne y nuestros deseos carnales cada día juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos estar dispuestos a morir y a sufrir. Por eso a veces Dios nos da muchas cruces, hermano. Por eso a veces tienes un problema bien fuerte en el trabajo. Porque si no lo tuviéramos, seríamos bien arrogantes. De por sí batallamos, y eso que hay problemas. Ahora, si no los tuviéramos, ¿cómo estaríamos, hermano? Bien inflados. Y por eso Dios nos manda un aguijón en la carne en el trabajo. Y tienes un poco de escasez. Tienes una rencilla con alguien en el trabajo. Por eso llegas a tu casa. Y a veces también hay problemas. A veces te aprecian todos, menos los de tu casa. A veces llegas a un lugar y platicas bien a gusto con todos, pero llegas a tu casa y es puro queja, puro problema. Que Dios tiene que mantener un aguijón en nuestra vida. Porque si no, seríamos todavía más orgullosos. A veces problemas con los hijos, no sabes ni dónde están. A lo mejor esa es tu cruz. Antes de resucitar debemos morir. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Nos dice la Biblia: haya pues en vosotros esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios no se aferró a ser Dios a pesar de que lo era, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pero me da gusto que la Biblia y la historia de Jesús no se acabó en la cruz, hermanos. Como nuestra vida no se acabará en las cruces que debemos de cargar en esta tierra. Es necesario cargar la cruz, pero ahí no se acaba tu historia. Después nos dice la Biblia en el texto 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Desde el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cuando estás dispuesto a sufrir menosprecio, cuando estás dispuesto a sentir que la gente te rechace, es cuando Dios te va a poder exaltar, te va a poder bendecir y te va a poder dar de su Santo Espíritu, hermano. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, incluyendo a los ateos. Pero no fue gratis. En su ministerio terrenal sufrió. ¿Cuál es el requisito para tener el poder de Dios en nuestra vida? Sufrir y morir. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Como la historia de Cristo no terminó en una cruz, tampoco nuestra historia terminará en una cruz, hermano. Dios en su debido tiempo os exaltará, dice el libro de Santiago. Sufre y sé fiel, y Dios nos exaltará. ¿Tú crees que el viernes fue fácil para nuestro Señor y aún para todas las personas que habían puesto su fe en Él? No. En esta vida vamos a pasar por muchos viernes. Y no estoy hablando del viernes del día de paga.
Está hablando del viernes, el día que te mueres, como Cristo. Después del viernes seguirá un sábado. Yo creo que ese sábado estaba oscuro. Ese sábado estaba frío. Ese sábado Satanás estaba contento, pensando que le había ganado a nuestro Señor Jesucristo. Y tú vas a pasar por muchos viernes y sábados que te vas a sentir solo, frío, desamparado, diciendo, ¿por qué me toca sufrir lo que estoy sufriendo? Pero te tengo un hermoso mensaje. El domingo se acerca a nuestras vidas, hermano. La historia de Cristo no se acabó en la cruz. Se acabó resucitando y reinando con Cristo, hermanos. Y nuestra historia no se acabará en una cruz, sino Dios tiene ese mismo final para nosotros si estamos dispuestos a sufrir la cruz. Aunque haya pruebas, oscuridad, dudas, carencias, preocupaciones, soledad, qué bendición que existe un domingo de resurrección, hermanos. Hay vida, hay esperanza, nos motiva, nos alienta. Aunque te sientas muerto, falta menos para tu domingo. Aunque te sientas en la tumba, falta menos para tu domingo. La Escritura nos dice en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos, nuestra esperanza, nuestra muerte, aunque nosotros nos sintamos muertos, tenemos, mi querida iglesia, una esperanza viva en Cristo. ¡Qué bendición! Sufren el viernes, sufren el sábado, pero gózate en el domingo. Cristo tuvo un domingo y tú tendrás un domingo. Para algunos este día son huevos de Pascua, vacaciones de Semana Santa, vacaciones de verano, pero para nosotros es algo tan importante. Jesucristo resucitó, hermanos. Y algunos, aunque podamos venir con nuestro traje, las hermanas con su vestido, detrás de ello hay un corazón quebrantado, sufriendo un viernes, sufriendo un sábado. Pero siempre guarda eso en tu corazón. El domingo cada vez está más cerca, hermanos. Sufre, que nuestro domingo puede ser más al rato, cuando Cristo dice, ven fuera, y levante nuestra vida, hermanos. La Escritura nos dice, bienaventurados, eso es doblemente bendecido, hermano, los que no vieron y creyeron. Sabes que yo no he visto los huecos en las manos de Cristo. Pero yo creo con todo mi corazón que esos huecos están ahí en esa mano, hermanos. Llegó nuestro Señor y le dijo a Tomás, mete tu dedo. Cuando le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros, a pesar de que no vimos el monte Gólgota, no vimos el Calvario, no vimos cuando los soldados romanos apresaron a Jesús, no vimos la historia de Pilato, aunque no la vimos con nuestros ojos, lo hemos creído con nuestro corazón, con los ojos del alma, y sabemos que Jesucristo verdaderamente murió, fue sepultado 3 días y resucitó entre los muertos, hermano. Somos más bendecidos que el apóstol Tomás. Qué bendición, hermanos. La resurrección es más que una historia, es algo que puedes experimentar hoy. Hoy puedes experimentar la resurrección en tu vida, pero primero debes morir. Este poder nos sirve para muchas cosas, se me acabó el tiempo, pero su principal función en nosotros, vayamos a Mateo 28:1, Mateo capítulo 28, versículo 1. Este poder nos ayuda para todo, pero Dios lo diseñó para algo muy específico. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y me encanta el texto 6, no está aquí, pues ha resucitado. Amén, hermanos. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Después de haber resucitado,
Dice, id pronto y dile a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. El mensaje, hermanos, que tenemos tan grande, que Jesucristo ha vencido la muerte, el pecado y el diablo, y nos ha dado la salvación, es un mensaje que Dios nos dará el poder de la resurrección para predicarlo a otras personas que no lo conocen. Le dijo a las mujeres, vayan y predíquenlo. Versículo 7. Y pronto a los discípulos, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, hermanos, después de ver el ángel, y gran gozo, porque hay gozo al saber que Cristo ya no está en la tumba, sino que está vivo, hermanos. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, iban a decirles que Cristo estaba vivo, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, tuvieron un invitado especial en medio camino. Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Porque cada vez que vas a servir a Dios, te vas a encontrar a alguien en el camino, y ese alguien es Jesús. Pero debes de ir el camino, debes ir a hacer lo que Dios te manda hacer, y te lo vas a encontrar. Y te va a decir, salve. Qué bendición encontrarte con Cristo en el camino. No iba camino a las tortas, hermano. Iba camino a testificar. Porque cuando testificas, ahí te vas a encontrar a Jesús, hermano. A la mitad del camino se encontraron con Jesús, y Jesús les dice en el versículo 10, Jesús les dijo, no temáis. Fíjense lo que dice Jesús, hermano, qué fácil es la Biblia comprenderla. Id y dad las nuevas a mis hermanos. Nosotros que conocemos a Cristo y ya lo conocemos, nos da el mismo mensaje, id y díganle a mis hermanos. La mayoría de este mundo no sabe que Jesucristo nos ha dado la salvación, y tú y yo sí sabemos el mensaje, y Jesús nos dice en esta mañana, id y dar las buenas nuevas. Versículo 16 para terminar. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Si una persona duda que Jesucristo resucitó de entre los muertos, no tenemos que obedecerle. Pero si nosotros creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, le vamos a obedecer lo que Él nos pide, hermanos. ¿Qué fue lo que les dijo? Fíjense qué texto, hermanos, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El último mensaje que Jesús quiso darles a ellos y a nosotros en este pasaje. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No solamente está en Mateo la gran comisión. Después de la resurrección, la encomienda de Jesucristo a sus discípulos está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas, está en Juan y está en Hechos. Y puedo seguir, también está en Romanos y en Corintios. Pero después de que resucitó, les dio el mismo mensaje. Y es el mismo mensaje que Dios nos dio a nosotros. Primero nos exhorta, tenemos una esperanza viva, debemos de estar dispuestos a morir, a cargar nuestra cruz, a ser menospreciados, a ser desechados, a ser varones de dolores experimentados en quebrantos, que la gente esconda su rostro del nuestro. Pero nos exhorta al decir que aunque el día de hoy sea un viernes, o que sea un sábado, Dios también nos dará nuestro domingo, hermanos. Y nos dará ese poder. Y ese poder nos sirve para todo, pero muy en específico Dios lo usa para que prediquemos el Evangelio a alguien más y más gente conozca la hermosa historia que tú y yo conocemos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar.